aurkeztuko digute sormena, lehen aipatu dan sormena eta bultzatu behar dugula, eta ba, sormena bultzatzeko proiektu oso interesgarria. Bueno, eskerrik asko lehenengo aukera emateagatik asko ikasteko eta zuekin partekatzeko. Al entrar os hemos dado un papelito a cada uno. Somos conscientes de que la hora en la que estamos con la cantidad de marcha que llevamos, pues ya es difícil mantener la atención. Entonces, como un pequeño juego para el que quiera pueda practicar, pueda jugar con nosotros. Lo que tenéis ahí es un cartón de bingo. Entonces, la idea es vamos a dar una charla, una pequeña charlita sobre creatividad, como lo hemos llevado al aula nosotros, y es para que escribáis ahí en un minuto 8 palabras que creéis que van a salir en nuestra charla. No valen ni verbos, ni artículos, ni cosas de esas. O sea, tienen que ser palabras. Creatividad seguro que sale, la podéis poner, ya os chivo una. Pero yo que sé, en un minuto. Si alguno rellena el cartón entero, pues levanta la mano, porque no podemos estar aquí y cantar bingo y así, eso es un poco más complicado. Y luego tenemos ahí unas trufas de Victoria de Goya, famosas en el mundo entero. Y cuando se acabe la charla, pues el que tenga bingo, que pase y coja. No hay para todos, o sea que no hagáis todos bingo. No vale repetir las palabras, bueno, sin más. Es sobre todo para mantener la atención, para cambiar un poco aquí el chip, ¿no? Queremos hacer una charla sobre creatividad, queremos ser un poco creativos dentro de lo que nos deja aquí el momento. Entonces, arrancamos con la charla con unos cuantos vídeos, etcétera, etcétera. Estas no valen, las tenemos que decir, ¿eh? Sin trampa, por favor, ¿eh? Bueno, ¿alguno ya levanta la mano? No, todavía no. Vamos bien. Antes de nada, presentarnos, que no nos hemos ni presentado. Yo soy Félix del Colegio Urquide, Amaya también del Colegio Urquide. Venía con nosotros Sir Ken Robinson, creo que conoceréis seguramente, es el gurú del... Ha tenido un problema con el avión a última hora y nos ha mandado un pequeño vídeo para que veamos, porque nosotros nos hacíamos la misma pregunta sobre creatividad. Si realmente en el aula trabajamos o no trabajamos, nos hicimos la pregunta, nos contesta un poco Ken Robinson. I have a big interest in education, and I think we all do. We have a huge vested interest in it, partly because it's education that's meant to take us into this future that we can't grasp. If you think of it, children starting school this year will be retiring in 2065. Nobody has a clue, despite all the expertise that's been on parade for the past 4 days, what the world will look like in 5 years' time. And yet we're meant to be educating them for it. So the unpredictability, I think, is extraordinary. And the third part of this is that we've all agreed, nonetheless, on the really extraordinary capacities that children have, their capacities for innovation. I mean, Serena last night was a marvel, wasn't she? Just seeing what she could do. And she's exceptional, but I think she's not, so to speak, exceptional in the whole of childhood. What you have there is a person of extraordinary dedication who found a talent. And my contention is all kids have tremendous talents, and we squander them pretty ruthlessly. So I want to talk about education, and I want to talk about creativity. My contention is that creativity now is as important in education as literacy, and we should treat it with the same status. Thank you.
that was it, by the way. Thank you very much. So, 15 minutes left. Well, I was born. No, the... I had a great story recently. I love telling it, of a little girl who was in a drawing lesson. She was six, and she was at the back drawing, and the teacher said, this little girl hardly ever paid attention. And in this drawing lesson, she did. And the teacher was fascinated. She went over to her, and she said, what are you drawing? And the girl said, I'm drawing a picture of God. And the teacher said, but nobody knows what God looks like. And the girl said, they will in a minute. Bueno, pues entonces nosotros, igual que en Robinson, nos hicimos esa pregunta y creemos que tenemos que llevar la creatividad al aula. Una de sus frases típicas es que las escuelas matan la creatividad, un poco bestia, ¿verdad? Pero en cierta manera sí que pautamos tanto que no, por lo menos la dormimos. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que si queremos una educación integral, si queremos trabajar la competencia de la autonomía personal y si queremos dar una educación de calidad, hace falta llevar la creatividad al aula. Y nos pusimos a ello. Y entonces hicimos un proyecto, empezamos el año pasado, este año ya ha cogido un poco de forma, lo hemos llevado a la práctica en primaria y en secundaria, que se llama Recréate. Recréate se compone de Recrea y Créate. Recrea más enfocado a infantil y primaria y Créate más enfocado a secundaria. En infantil y primaria, sobre todo, trabajamos creatividad, un poquito de emprendimiento y un poquito de difusión, y Créate se trabaja las tres cosas, pero un poco más enfocado en emprendimiento y creatividad y difusión y venta. Pues. Creo que no salía por aquí. Nosotros hicimos una reflexión sobre innovación y creíamos que tiene tres patas en la innovación. Primero es creatividad, tener ideas. Segundo, emprendimiento, llevarlas a la práctica. Y tercero, difusión y venta, saber venderlas. Entonces intentamos trabajar las tres cosas porque queremos llevar la innovación al aula, no solo la creatividad. Entonces, el objetivo de este Recréate que os hemos comentado, del Recrea que tenéis ahí en los cartones, es hacer un esqueleto. Queremos hacer un esqueleto común. Nos parece que hay mucha gente creativa en las escuelas, por supuesto, pero que quizá falta sistematización. Hay muy, muy buenos profesores muy creativos, pero se pueden quedar solo en esos profesores creativos. Queremos asegurar que, como colegio, los niños que pasan por nuestro colegio, desde infantil hasta secundaria, tienen unos mínimos de creatividad, de emprendimiento y de difusión. Unos mínimos. Si además les toca un profesor más creativo, pues tendrán algo más. Pero los mínimos, el esqueleto, es para todos. Sistematizado y metido en programación, como la cosa más importante de toda. Entonces, Recrea esto, es más que un taller. Quiere ir un poco más allí, implica aula permeable. Ya os vamos a explicar un poco cómo lo hemos hecho este año. O sea, que el aula tiene que ser otra manera, hay que trabajar de otra manera en el aula. Hay que abrir el aula para salir y para que entre gente. Y implica a toda la comunidad, no solo nosotros los profesores, implica también a padres, familias, sociedad, etcétera, etcétera. Queremos implicarla, vamos paso a paso. Hola. Buenos días. Nos parecía que como en la escuela está todo tan pautado, todos los alumnos están acostumbrados a que les dirijamos nosotros, teníamos que crear un clima favorable para el pensamiento creativo. Entonces hemos diseñado unas actividades previas que van antes de una técnica y unas normas que se van a aplicar en esas horas de recrea que llamamos, que no son unas normas diferentes a las que están cumpliendo diariamente, sino que en ese momento las queremos potenciar, porque es un momento en el que ellos van a destaparse un poco más que los demás, entonces necesitan un poco más respeto del resto de los compañeros, que no se rían, que no les dé vergüenza contar lo que ellos crean, que se desnuden. Entonces, esas normas son pues que tengan un poco de paciencia, que no crean que las ideas salen a la primera, que igual él no tiene la idea pero puede desarrollarla de otro, etcétera. Entonces, Entonces, hemos hecho 8 actividades previas para crear ese clima y al final hemos acabado con una técnica. Os vamos a enseñar un vídeo de lo que hemos estado haciendo este año. By the way, because I'm happy. Clap along if you feel like a room with me.
Entonces, esto han sido una serie de actividades previas para crear ese clima que os digo y al acabar esas 8 sesiones de, en las que hacían actividades de desinhibición, de presentación, de colaboración, queríamos hacer una técnica en cada curso, que estas son las que están un poco adaptadas para cada edad. Como nadie nos gusta perder nuestro tiempo ni nuestra hora de matemáticas ni nada, pues lo que hemos intentado es crear una hora para recrea. Entonces, un día a la semana, que no siempre era el lunes o el martes o el miércoles, para que no siempre coincidieran las mismas horas, hemos reducido de cada hora lectiva 10 minutos, incluso del recreo. De forma que la última hora de la mañana se quedaba libre, bueno, son los últimos 50 minutos, para todo el centro. Todos los profesores estábamos libres, todos los alumnos estaban libres, podíamos cambiarnos de aulas, de profesores, cualquiera entraba donde quisiera y hacer actividades diferentes. Se ha notado una barbaridad desde el primer día que no sabían qué iba a ser y al tercer día que cómo han abierto la mente porque estamos todo el día diciéndoles cómo hay que hacer todas las cosas y no son nada autónomos. Bueno, esto ha sido la experiencia de este año, realmente interesante, motivante, profesores, alumnos, etcétera. Curioso de ver la evolución que hemos tenido, es bonito de ver. Invitaos que dais a verlo, a visitarnos en el colegio cuando queráis. Y esto, para darle forma, para compartirlo, que también es un poco la idea del colegio, pues hemos creado un curso online. Tenemos un centro de innovación en el propio colegio, con algún recurso que otro para este tipo de cosas, y hemos creado, está justo, va a salir ahora, un curso online donde aparece todo esto sistematizado, con todas las actividades que tenemos, con todas las técnicas, con todo lo que se ha hecho, y unas 500 actividades para trabajar en el aula, concretamente de matemáticas, de lengua, etcétera, más lo que se hace, digamos, fuera del aula, en las actividades de recrea, con las técnicas explicadas, etcétera, etcétera. Esto saldrá, es un curso de formación al profesorado, que también quiere ser creativo y no quiere ser un curso online al uso, sino algo más entretenido, divertido, con juegos, vídeos, etcétera, etcétera. Bueno, al acabar habrá una biblioteca digital con todo esto y ha quedado muy bonito esta última frase que ponía despierta tu creatividad, pero ha salido aquí con otra cosa que no lo he entendido. Entonces, la creatividad la tenemos, nosotros tenemos muchas capas por encima, pero bueno, también se puede despertar, la de nuestros alumnos está ahí más cerquita, vamos a ver si entre todos la despertamos. Entonces, nada, gracias, quedáis invitados, veo que no hay ningún bingo, todos los bombones para mí, entonces, nadie levantó la mano, en fin, hasta otra. Qué ricasco.